Hola chicos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos presentes de nuevo como para otra clase de educación física. Bien, ojalá que tengan todas las ganas, todas las pilas, porque con esta actividad seguro que se van a divertir. Bien, lo que va a hacer falta acá, en esta actividad, en esta tarea, va a ser un balde, ¿sí? Bueno, en este caso yo tengo un balde de juguete, pero ustedes pueden ocupar cualquier tipo de balde, y unas pelotitas de plástico. Yo utilizo esta pelotita, pero vos podés utilizar lo que serían unas pelotitas de medias. Se pueden utilizar tapetes de plástico también, lo que vos quieras. Bien, vamos a afinar lo que es un poco la puntería, tratando de embocar las pelotitas dentro del balde. ¿Sí? Aquí va. Buenísimo. Ahora vamos a hacer al revés. Nosotros vamos a tener el balde, ¿sí? Y con ayuda de alguien, con alguien que esté ahí en tu casa, si es que te pueden ayudar, ellos te van a tirar la pelotita a vos y vos vas a tratar de que la pelotita se emboque dentro del balde, ¿sí? Lo vas a tener que mover tanto de derecha como a izquierda sin que la pelotita se caiga. Listo, bueno, ahora pasamos a la actividad número 3, en la que vos podés utilizar dos baldes. En este caso, bueno, yo me busqué una caja de cartón porque no tengo otro balde, ¿sí? Bien, ahora es lo mismo que anteriormente, pero utilizando las dos manos, ¿sí? Sin dejar caer ningún tipo de pelotita al piso, siempre tratando de que la pelota emboque en uno de los dos baldes. Aquí va. Bien chicos, esas fueron las actividades para esta semana. Ojalá que se diviertan y acordate que las tenés que hacer con ayuda de alguien. Que tengan un lindo fin de semana, que Dios los bendiga y se cuidan por favor, ¿sí? Hasta la próxima. Chao.